proyecto tiene como objetivo responder a la emergencia asegurando la protección de los niños y niñas de las zonas más afectadas. Para esto, se ha instalado 3 espacios seguros, 2 en Chosica y 1 en Santa Eulalia, donde se les brinda el soporte psicoemocional. Asimismo, hemos desarrollado diversas actividades con temas importantes como el agua segura y prevención de enfermedades, hábitos de higiene, crianza positiva, preparación en respuesta ante emergencias. Y bueno, en todo este proceso hemos tenido la permanente participación de la comunidad. Save Children tiene como mandato la ayuda humanitaria. Sin embargo, esta vez, con soluciones prácticas, hemos armado un programa de atención a niños y niñas en atención integral. Nos permite desarrollar capacidades con líderes y para ello hemos dejado herramientas que les permita trabajar un programa de atención en caso de emergencia. ¿Qué sentiste cuando ocurrió el huaico? Teniendo miedo. Miedo. Piedras, como caía. Porque primera vez estoy mirando el huaico. Cuando he visto primera vez el huaico. Cuando era huaico, la vecina dice, huaico, huaico, todos hemos corrido al cerro. Y cuando pasaba, caía por toda parte agua, caía con piedras. ¿Cómo te sientes en los espacios seguros? Feliz, me gusta jugar con los juegos, me gusta colorear, también me gusta dibujar. Juego, dibujo. Y le quiero mucho a la profesora Betty. Juguemos Sonríe es un espacio que trabaja a través del juego libre la recuperación socioemocional de niños, niñas, adolescentes de 3 a 14 años, buscando que sea un espacio de encuentro, de buen trato, de prevención de la violencia y que también desarrolle recursos y habilidades y capacidades socioemocionales en ellos y ellas. Esa es la apuesta que hace el Ministerio y también queremos que las comunidades se hagan cargo y se apropien de esta estrategia. El proyecto ha llegado a beneficiar a más de 200 niños y niñas en los 3 espacios seguros. Hemos participado de la Feria por el Día Internacional de Derecho al Juego y hemos organizado una segunda feria en Chosica, donde hemos podido contar con la participación de la población en general a través de juegos y diversas actividades lúdicas. Hemos trabajado en 2 escuelas locales. La primera en el Huamán Poma, ubicado en Chosica, donde se han formado 150 brigadistas escolares. Y la segunda es el Simón Bolívar, ubicado en Santa Eulalia, donde también se han formado 70 brigadistas escolares. La comunidad ha sido un actor sumamente importante en todo ese proceso. Hemos logrado formar 2 comités comunitarios, uno ubicado en el barrio de Rayito de Sol con 24 miembros y el otro en Cayahuacra, también con 24 miembros. Todos ellos están capacitados en respuesta ante emergencias. Finalmente, hemos logrado garantizar la sostenibilidad del trabajo realizado por el apoyo que hemos conseguido de los municipios locales. En ambos sitios, tanto en Chosica como Santa Eulalia, los municipios se van a ser responsables por seguir atendiendo en los servicios Juguemos Sonríe y asimismo tener unos kits itinerantes donde ellos van a poder llevar ese servicio a los diferentes barrios de su distrito. Nos vamos sumamente contentos de haber ejecutado este proyecto, reafirmando el compromiso que tenemos en trabajar por los niños y niñas de nuestro país.